En Caput, nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamaste y decía, ¿qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que... Las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Radio. Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Es una cantina. Es musical. Es piano bar. Pasá, servite algo, disfrutá del show. Laberintos. Me encontré en un laberinto. La niebla más espesa del mundo colmaba todo. Me rodeaba por fuera y me inundaba por dentro. Apenas veía mis propias manos y estas eran casi ajenas. Me costaba reconocerlas. Además, andaba tanteando paredes roncas de ideas rasposas. Cada movimiento era un dolor. Giraba, gritaba, giraba y volvía a gritar. Y nada más. No pasó mucho hasta que desesperé. Me vencí, me sentí ahogado, estaba a punto de caer y dejarme vencer, cuando en mi mano sentí tu mano. No era la mano entera, eran solo tus yemas, pero fue suficiente. La reconocí inmediatamente, me aferré a eso, que era todo lo que tenía, y fue suficiente. Lo que acaban de escuchar es Laberintos de Mi Pluma. Hoy vamos a hacer un arranque de programa distinto porque el sábado que viene, 11 del 11, presento mis primeros dos libros. Los que siguen este programa saben que no hablo de mí mismo ni de mi producción, pero es un pequeño hito en mi vida el sábado 11 del 11. Lo que acabamos de escuchar es Laberintos, leído en la voz de Jorge Pardés, un hermano mayor para mí, un guía, un norte a seguir. Van a haber cosas como estas, va a haber música en vivo, va a haber baile, van a haber proyecciones, comida, bebida, una reunión, donde en una suerte de suelta de globos voy a largar al público estos dos primeros libros que humildemente acabo de editar. Se están levantando las persianas de este piano bar y te dicen a vos, sí, a vos, vení, pasa, ponete cómodo, espero que seas bienvenido o bienvenida. Este es un momento para cortar con toda la mugre que nos rodea y ciertamente esta mugre es basta estos días, estas semanas, estos meses. Mamita, qué días más movidos. Pero este es un momento para cortar con todo eso. ¿Te acordás en la primaria del recreo? Bueno, esto es lo mismo. Se están levantando las persianas de este piano bar que te dicen a vos. Sí, a vos. Así. Así arranca Piano Bar. Tu voz que llega, tu voz que clama, te pregunta si no hay más nada que vivir. Ya no hay tiempo para la cama. Buscártelo, cambiar el rumbo. Despacio al espejo que hay mucho ahí.
ti. Y a tocarte los pelos, date vuelta ya. Toca Charlie, te espera el sentir de verdad. Tu mente suda, tu mente viaja. Es que no hay duda que siempre vas a dudar. Y si es el miedo, pues ya no hay ganas. Siempre hay excusas para que te quedes atrás. Y mírate despacio, las venas que por algo están. Sacudila, modorra, que esa no va más. Y si sos lo que haces no vale hacerse mal. Prendete el polvorito y dale, dale gas. Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidas, vayan poniéndose cómodes, que se están levantando las persianas de este Piano Bar, el espacio para la vanguardia artística y cultural local. Nosotros le damos la bienvenida, sin más preámbulo, a nuestro invitado de esta tarde, noche. Estamos con Tommy Maluf. Hola, Tommy, querido, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué haces, Leo? ¿Todo bien? Bien. Podés apoyar eso donde vos quieras. Dale. Tommy está arrancando un vivo de Instagram. Así es, sí. Si buscan su Instagram, pueden verlo y compartir con nosotros por otro canal este programa que se llama Piano Bar. ¿Y cómo es tu Instagram, Tommy? Así te buscan. Estoy como Tommy Maluf, con I latina, en todas las plataformas, bueno, en las redes, digamos. Bien. Instagram, TikTok, Twitter, que ahora es X. Sí, señor. Y en las plataformas, o sea, en Spotify, YouTube, ahí estoy como Maluf solamente. Hace poco vino el cambio de nombre. Bien. Tiene mucho contenido, Tommy. Vamos a desarrollar y a sumergirnos en su universo musical de lleno. Pero antes, ¿qué haces en Twitter? Yo te digo, porque soy de afuera, no tengo. ¿Comentás de la política? Decís que tengo hambre, me voy a cocinar un plato de pastas. ¿Qué pasa? En Twitter, viene como algo distinto a lo que es en Instagram, que por ahí muestro más lo que es mi proyecto musical. Uh-huh. Por ahí tiro alguna que otra historia política y al respecto, pero me baso más en lo que es musical. En Twitter sí, por ahí tiro más cosas políticas. O como que soy más, me siento más libre en Twitter. Tiro más lo que pienso, a veces sin pensarlo mucho. Soy medio irónico a veces, es como okay. Que venga. Me gusta. Bueno, después, si querés, entonces nos metemos un poquito en política, que Piano Bar no se trata de eso, sino de difundir tu laburo musical. Pero bueno, podemos tener tiempo para todo, tenemos una hora por delante. Tommy, querido, arrancamos todos los Piano Bar con un juego. En este juego, como un pintor se autorretrata con pinceladas, vos vas a tener la posibilidad de también presentarte, autorretratarte de una forma maravillosa. ¿Estás preparado para jugar? Preparadísimo. Bien. El juego dice de la siguiente forma. Es una mañana normal
es una mañana pacífica y amorosa, si es que eso existe en este mundo. Te encontrás en tu casa, en tu departamento. Situanos geográficamente, barrio. Yo vivo en General Rodríguez. General Rodríguez, sí. ¿Esto queda? Provincia de Buenos Aires, zona oeste. Hermoso. Te encontrás en General Rodríguez, en tu casa, en tu departamento. Es una mañana pacífica y normal. Después de sacarte las primeras lagañas de los ojos y estirar un poco los brazos, te diste cuenta que te falta algo fundamental para arrancar el día. Estamos hablando de yerba, té, café. ¿Qué sueles desayunar? Suelo desayunar café con leche, con un sándwich de queso, tipo esos los que están en maquinita, ¿viste? Tostado. Uy, ¿no trajiste algo de eso para acá? Para hacer merienda. Y unas vainillas con unas frutas secas. Uy, qué pedazo de desayuno. Sí, desayuno, sí, me encanta, bien, qué saludable. Me encanta desayunar polenta. Ay, qué bien, excelente. Bien, en esta mañana que es pacífica y amorosa, te falta café, queso y pan. Sí, me pongo el orto. Te pones del orto. Pero volvemos a esta a este estado pacífico y amoroso. Sí, volvemos. Modo zen. Lo que sí, bueno, no te queda otra que salir al almacén de barrio, a este al que vas a buscar el narcomenudeo, ¿sí? El que conoces, el almacenero, almacenera, y él te conoce a vos, para hacerte de estas provisiones para arrancar el día. En esta caminata, en estos pocos metros, te cruzás a, y acá arranca el juego, un marciano de Marte. Marte para allá, para allá, para allá o para allá, no importa. Imagínatelo como vos quieras. Y un noruego de Noruega. Imagínatelo como vos quieras al noruego también. Esta pareja extraordinaria aterrizó en General Rodríguez la noche anterior, la tarde anterior. Se hicieron amigotes, estuvieron toda la noche de juerga y vaya uno a saber por qué, por los caprichos de este cuento. Terminaron a la vuelta de tu casa, en el tramo que va de la puerta de tu casa al almacén. Manejan a la perfección el español, el argentino y todos los conceptos que nosotros manejamos. No les tenés que explicar absolutamente nada. Ellos te entienden a la perfección. No te conocen, te quieren conocer. Te paran en esta aventura, todo en son de paz y amorosamente, y te preguntan quién, qué es Tommy Maluf. Repito, todo en son de paz y amorosamente, te paran en tu aventura. No te conocen, te quieren conocer y te preguntan quién, qué es Tommy Maluf. ¿Qué dirías, Tommy? Soy una persona, para empezar. Bien. Por ahí el marciano no lo tiene en cuenta en un primer momento. Bien. soy una persona, soy músico, me encanta la música, me encanta la política y todo lo que atraviesa al ser humano desde ese lugar. ¿Qué más? No sé, soy... No sé, me gusta el humor. Bien. Me gusta viajar. Y no me gustan... Eso, ¿qué? A ver, ¿qué no me gusta? No me gusta no poder darle explicación a algunas cosas. Ah, pa, me interesa. A ver, desarrollo, sí, compañero. No sé, pero a veces me pone un poco de mal humor eso, de decir, che, no le puedo encontrar una explicación a esto, de por qué está pasando... qué sé yo, cosas que no dependen de nosotros y decís, loco, ¿por qué hay una guerra entre gente que está, hay personas que están en altos mandos de poder y hay una guerra y se muere gente que no tiene nada que ver y por qué? ¿Por qué? Que se vayan a matar entre ellos si quieren. ¿Por qué tiene que morir un nene de 5 años? Más allá de la guerra y la ideología. Sí, señor. No sé, esas cosas me ponen un poco mal. Voy a encarnar yo a esta dupla maravillosa para hacer un par de repreguntas. Sí. Hablaste del Tommy músico. ¿Con qué coquetea musicalmente Tommy Maluf? Con muchas cosas, ¿eh? Con el pop, con el rock, con la electrónica, con el folclore. Con un poco de todo, con lo que baje y me llegue. Te estuve escuchando mucho estos últimos días y se me vinieron a la cabeza dos personas que me dirás vos cuánto influencian tu laburo. Lisandro Aristimuño. Me encanta. Y Gustavo Cerati, más solista, por ahí algo Soda, pero más guitarrero.
esa faceta de Gustavo. Esos dos maestros, esos dos genios, se me vinieron a la cabeza bastante automáticamente después de escuchar 3-4 temas tuyos. ¿Va para ese lado o no va para ese lado? Sí, re bueno. Gustavo Cerati para mí es lo máximo, es mi ídolo desde siempre, junto con Charly García. Aristimuño también me encanta, me encanta lo que hace. Lo fui a ver un montón de veces. Tengo una foto con él, inclusive, todo. Soy bastante fan. ¿Te das cuenta? que no tengo este nazo al pedo. así que sí, le repegaste. Y muchos más, obviamente. Bueno, a ver, amplía la lista. No sé, desde Fito Páez, Chano, que lo fui a ver ayer en La Plata, estuvo ¿Mirá? Tremendo. ¿Cómo estuvo? Tremendo. Tengo alta amigues, fiesta. Tengo amigues que estuvieron ahí. Sí. ¿Qué más? Pink Floyd, qué sé yo, como para irnos más lejos, ¿no? Sí. Bueno, y después, no sé, Cuchi Leguizamón, Piazzolla, qué sé yo, escucho de todo. Me gusta prácticamente toda la música, pocas cosas no me gustan. Vamos a... ¿y qué no te gusta? Hay géneros puntuales que no tengo nada en contra de ellos, pero que no los termino de entender. El metal bien pesado no me cabe. Sí, ¡Taca! Eso no nunca le encontré la vuelta. Okay. La ópera tampoco, como para irme al otro extremo, ¿no? Sí. La ópera no me genera nada, ¿viste? Rarísimo, porque por ahí la ópera es algo súper sentimental y dramático, qué sé yo. A mí no me... Total. Si lo tengo que estudiar, me embola. Es que creo que son lenguajes musicales que no calaron hondo, por lo menos en nuestra generación. Como si caló hondo, bueno, después esto es para hacer 5 programas, qué sé yo, el reggaetón, que tampoco es de nuestro suelo. Ahora vos me dirás, Leo, el argentino es por naturaleza criollo y si hay algo que sabemos hacer es justamente mezclar. Claro. Bueno, adaptarnos, mezclar, meter cosas y sacar por nuestra humanidad. Pero bueno, qué sé yo, reflexiones. Para finalizar este primer momento de esta apertura, y gracias por prestarte, voy a la infancia de Tommy Maluf. Grandes maestros musicales, me refiero a mi abuela que ponía vinilos de El Cuchi Leguizamón. ¿Cómo entró ese Tommy niño a la música? ¿De la mano de quién? ¿De quiénes? La fui descubriendo un poco solo. En realidad, en mi casa no se escuchaba música, no es que íbamos en el auto y por ahí mi vieja ponía un CD de León Gieco. Okay. Desde muy chico con él escuché mucho León Gieco, por ejemplo. Pero mi vieja toca la guitarra un poco, un par de acordes. Mi abuelo también tocaba un poco, pero no en mi familia no hay nadie que sea músico puntualmente, ¿viste? Okay. Así que nada, lo fui descubriendo un poco yo solo. De hecho, mucha de la música que después fui descubriendo, no soy de esos que te vienen y te dicen no, porque agarré un vinilo de mi viejo de la banda de los 70 que no conocía a nadie en Ucrania y me voló la casa. No, qué sé yo, las bandas y todas, muchas cosas que fui descubriendo fueron a partir de mi propia curiosidad. Y también de rodearme de amigos, ¿viste? De amigos músicos. Más. Creo que de hecho, bueno, vos me llevaste a la infancia. No, pero anda para ese lado, tranqui. Digamos, más sí en mi adolescencia sí fue más, lo que me influyó fueron más mis amigos en cuanto a lo musical que quizás mi propia familia. Mi familia me influyó más desde otros lados quizás, que sí. Después me sirvieron en la música. Bueno, y ya que estamos, ¿qué amigos y qué músicas empezó a consumir Tommy adolescente? Bueno, por ejemplo, en una adolescencia muy temprana, Cerati no me gustaba a mí. Mira, vale, claro. Tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que sigue siendo amigo, de hecho fui ayer con él a ver Tambiónica, Andy, que con él tuve mi primera banda, okay. Con otros amigos, y bueno, él fue uno de los que me mostró a Cerati, bandas también, a él le gustaba mucho en ese momento el rock progresivo, me mostró bandas como Genesis, King Crimson, Genesis de su primera época cuando estaba Peter Gabriel. Ok. Bueno, y un montón. Por suerte tuve la suerte de tener amigos que escuchaban mucha música, que no se quedaban solamente en los últimos temas que habían salido en los últimos 2 meses. Claro. Y pude... ¿Tenían discos? Sí, algunos sí. Sí, y si no, yo la verdad es que también
nací en una época digital, entonces por ahí al principio no era buscar en Spotify porque no existía. Existía, pero no estaba tan como ahora. Okay. Entonces era buscar, no sé, en un descargar música gratis en Play Store. Sí. Y hacer eso. Y descubrirlo así. Estamos con Tommy Maluf. Estamos en vivo. Vamos a estar hasta las 9 de la noche acompañándolos a todos, a todes ustedes. Vamos a empezar a disfrutar del universo musical de Tommy Maluf. Hoy, como siempre, vamos a tener música en vivo. En un ratito nada más. Todos los temas editados que vamos a escuchar de Tommy están en su hermoso álbum que se llama Compaginar. Lo recomiendo personalmente. Está enterito en Spotify y en YouTube también, para que lo escuchen ustedes de vuelta cuando quieran. El primer tema que eligió Tommy para compartir con todos nosotros es Existo Vos, Existo Yo, y suena así. En Piano Bar. Disfrutalo. Acabamos de escuchar el primer tema de su material discográfico que eligió Tommy para compartir con todos nosotros. Es Existís Vos, Existo Yo. Ahí está. Corregido el título. Al pedo, loco, elijo un título para poner el tema, vos lo decís como se te canta. Tommy Maluf. Se va a estar presentando en vivo. ¿Dónde sí. y cuándo, Tommy? Primero y principal, el 16 de noviembre en Casa de la Canción, en Birmania Bar. La Casa de la Canción es el ciclo. Ese es un ciclo gratuito. Bien. Todo acústico. Van a tocar otros dos artistas también. Así que les súper recomiendo que vengan, que va a estar buenísimo. Repetí los detalles, por favor. Sí, 16 de noviembre en el ciclo Casa de la Canción en Birmania Bar. Es en Palermo esto, acá en Capital. Bien. Y después, esto es una súper primicia, que también lo cuento ahí para la gente que está viendo por Instagram. El 15 de diciembre vamos a tocar ahí sí con full band en Niceto Bar, que es en Palermo también. Aguante, Tommy Maluf. 15 de diciembre. Ya que hablamos de teatros, yo recomiendo personalmente la presentación de Compaginar
En La Trastienda, ¿estoy diciendo bien? Sí. Está enterito en YouTube con una producción zarpada, loco. Está buenísimo. La verdad que te felicito, la producción es excelente, es muy buena. Bueno, gracias. Eso se le debe un poco a propósito audiovisual, Willy Fernández, que estuvo ahí laburando en cámaras. Y bueno, Maxi Batista también, que estuvo laburando en el audio. La verdad que hicieron un trabajo impecable. Zarpado, sí, impecable, sí. Súper profesional. En YouTube tienen enterito la presentación de Compaginar en La Trastienda, con una producción realmente súper profesional. Te das cuenta que hay varias cámaras laburando en vivo, que el sonido está muy bien y muy profesionalmente grabado, así que lo recomiendo en serio personalmente. Muchas gracias. Antes que nada, sí, me olvidé decirte antes, muy buena la intro que hiciste del libro y te quiero felicitar completamente por la presentación de dos que me dijiste. Creo. Dos por uno. Porque un libro presenta cualquiera, pero dos, nada. Así que nada, felicitaciones y muchos gracias. Éxitos. Gracias, Tommy, gracias. Tengo un nivel de ansiedad en sangre y en la cabeza que no me aguanto ni yo mismo. Así que bueno, gracias. Tommy, el protagonista de Piano Bar es la música en vivo. ¿Estamos en condiciones de escuchar tu primer tema en vivo? Sí, más vale. Tommy, para los que nos están escuchando por la radio, les recomiendo siempre que se pasen a YouTube. Ahí no solo nos oyen, sino que también nos ven. Todo gracias a el laburo profesional y las manos del Chino Román. Gracias, amigo, por acompañarme domingo a domingo. Tommy trajo una hermosa guitarra negra que está firmada por quién. Por Zeta Bosio. Justamente. Bueno, la puta madre. Hablamos de Cerati, linkeamos con Soda, guitarra firmada por Zeta Bosio. Así es. Y tiene como un brillo de frente. Sí, esta guitarra es mi primer guitarra. Ay, me encanta. Sí, sí, me la regalaron cuando cumplí, no me acuerdo cuánto, pero ¿qué? 12, 13 años. Ay, una vida. Sí, sí. Y bueno, le tengo mucho cariño. No es una gran guitarra, pero le tengo mucho cariño en cuanto a lo emocional. Eso es lo que importa, loco. ¿Vino con esos brillos de frente? Sí, sí. Vino así. Nunca con había visto brillos, eso. La rosa, todo. Y después vos le supiste conseguir la firma de Zeta Bosio. ¿Qué más querés? Tommy, ¿qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a regalar? Voy a intentar cantar. No quiero justificarme, pero ayer grité mucho en el concierto de Tom Biónica. Consecuencias. Así que voy a intentar cantar. Yo también tengo miedo, que es el último tema que lancé. Eso. Ahora que si querés en un ratito hablamos de eso. Sí, señor. Pero primero lo tocamos. Tommy, cuando quieras. Yo también tengo miedo de que me salga mal. Si me miro al espejo me parezco a papá. De todo lo que pienso no digo ni la mitad. Desconfío del tiempo si tengo que esperar. Yo soy de los que viven enamorados. Quiero vivir, reír y llorar. La vida es eso que pasa mientras pasa el tiempo. No tengo demasiado, siempre fui un pibe más, pero me sobran cosas que te pueden faltar. Si me encuentran soñando, no quiero despertar. Yo prefiero vivir a tan solo durar. Quiero vivir, reír y llorar. La vida es eso que pasa. Yo también tengo miedo de vos. 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 Yo también tengo miedo de que me salga mal. Si me miro al espejo, me parezco a papá. De todo lo que pienso, no digo ni la mitad. Yo prefiero vivir a tan solo durar. Quiero vivir, reír y llorar. La vida es eso. ¿Qué pasa mientras
mientras pasa el tiempo. Yo también tengo miedo de vos. 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 Mientras pasa el tiempo. Tommy Maluf en Piano Bar, hermoso. Tommy, gracias. Acabamos de escuchar Yo También Tengo Miedo, su último lanzamiento, que ya está en todas las plataformas. Gracias, Tommy. Vamos a seguir escuchando el material editado que trajo Tommy para compartir con todos nosotros. El segundo tema que eligió es Hechos de Luz. Y suena así. Aquel día, entre las noches de nicotina, yo biznaba, las gotas y el mar se entremezclaban. Se miraban como si fueran hechos de luz. Él estaba abrazándola por las espaldas. Ella hacía que todo parezca fantasía. Redoblaban todas las apuestas del amor y soñaban, vivían repletos de pasión. Los dos fundían sus pieles, lograban una conexión. Y entre un par de vasos de ron juraron amarse, desnudaron la perfección y jugaban con cada palabra que encontraban. Aprendieron que la vida muere por momentos. Se entregaban al calor de su respiración. Caminaban a orillas del mar de madrugada y reían de cada una de sus picardías. Esquivaban todos los presagios del dolor. Recordaban que estaban hechos, hechos de luz. Los dos fundían sus pieles, lograban una conexión. Entre un par de vasos de ron juraron amarse, desnudaron la perversión. Oh, 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 oh
Estás en Piano Bar. Disfrútalo. Acabamos de escuchar el segundo tema traído por Tommy Maluf de su material editado. Todo el material editado que vamos a escuchar hoy está disponible en las plataformas digitales y forma parte particularmente de Compaginar, álbum de Tommy Maluf 2022. Estoy diciendo bien. Perfecto. Tommy, ayer salió a la luz en YouTube material nuevo de tu persona. ¿De qué estamos hablando, Tommy? Sí, son unas versiones, unas live sessions que hice para un programa que se llama Soñadores. Es un programa de tele que sale en Surajo TV. Okay. De Mar de Ajó, y lo subieron a YouTube. Así que bueno, ahí está para que todo el mundo también por fuera de Mar de Ajó lo pueda ver. Después todavía estoy analizando y pensando si lo voy a subir o no a mi canal. Probablemente sí, así que así sí, está claro. Más a mano, ¿viste? Sí, y lo claro. Pueden encontrar. Pero está muy bueno porque hice versiones distintas de los temas. Hice un tema inédito también que no había presentado en ningún lado. Así que los invito a los oyentes a acercarse al canal de YouTube y verlo. Repetí por favor la información. Sí, es Soñadores. Bien. De Surajo TV. Creo que están como Soñadores. Si no, puedes poner Live Session Soñadores Maluf y seguro te aparece. Bien, lo buscas y lo encontrás. Tommy, así ¿estamos es. En condiciones de escuchar tu segundo tema en vivo? Dale. ¿Qué nos vas a compartir ahora? ¿Qué nos vas a regalar? Voy a traer un tema que no es de mi autoría. Bien. Es un tango bastante viejo que se llama Anclado en París. Hace no mucho que estoy bastante oyente de tango. Me fanaticé mucho. Y bueno, no, este tema no lo toqué nunca en vivo, así que va a ser la primera inédito, vez. Presentación. Tommy, cuando vos quieras, gracias. Dale. Tirado por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Tus ojos quizás son tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué linda que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, fútbol sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, su Ipacha Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás sonriente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy parado sin plata ni fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué linda que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, fútbol sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¡Tangazo! Tommy Maluf, querido, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Un tango. Hermoso tango. Hermoso tango tradicional, me encanta. Tommy Maluf, tango clásico. Tommy, promediando el programa, tenemos una costumbre que se llama el paseo musical. Sí. El paseo musical es una recomendación, una sugerencia para que nos demos una vuelta, no por tu universo musical, sino por un universo musical amigo, conocido, que quieras recomendar, que quieras sugerir. ¿A quién elegiste para este paseo, Tommy? Esta vez elegí a una colega de La Plata que se llama Bianca Ragusa. Me encanta lo que hace. Ella es tucumana, así que tiene en su música mucha influencia folclórica. Es muy, muy lindo. El tema que elegí es Maleza, que lo toca en conjunto con Facundo Laurel. Nada,
si lo van a pasar, espero que lo disfruten mucho porque es un tema hermoso. Claro que lo vamos a pasar y vamos a seguir jugando. Lo vas a presentar vos como si fuera tu programa de radio. Bueno, ahora vamos a escuchar a... Bueno, ahora vamos a escuchar a una artista tucumana que actualmente vive en La Plata, que se llama Bianca Ragusa, tocando con Facundo Laurel la canción de su propia autoría, Maleza. Cada momento que pasa, quiero entender tu maleza, indescifrar tu decencia, desde lo ausente tu ciencia. Cada menguante del tiempo, que pasaré consiguiendo, mirarte a lo lejos, mirar. Estás en Piano Bar. Disfrútalo. Seguimos de la mano de Tommy Maluf. Acabamos de escuchar el paseo musical. Repetí, por favor, la información del paseo. ¿A quién escuchamos y qué tema? Escuchamos a Bianca Ragusa con Maleza. La canción Maleza. Perfecto. Tommy Maluf, lo vamos a escuchar en vivo, pero antes lo nombramos. Acabamos de... No, sí, ya lo cantaste. Yo también tengo miedo, a eso íbamos. Sí, ese fue el primer tema que toqué. Eso. Leo, volvé, ¿qué estás haciendo? Que acaba de salir en todas las plataformas. Escuchamos la versión en vivo acústica. En las plataformas tienen, bueno, la versión banda producida editada. Y vamos a repetir de vuelta eso. Tommy se va a estar presentando en vivo pronto. ¿Dónde y cuándo, Tommy? Niceto Bar, 15 de diciembre y 16 de noviembre en Casa de la Canción en Birmania Bar. Ese es gratuito. Ahí está. Eventualmente esta información va a estar subida en las redes de Tommy, que son como Tommy. Tommy Maluf, en todos lados. TikTok, Twitter, Instagram. No sé si hay más. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Tommy Maluf, así lo buscas Facebook, y también lo encontrás. ¿Seguís usando Facebook? No lo uso. Pero viste que... Me encanta. Está linkeado Instagram con Facebook, entonces sí. Pongo subir y sube para las dos, creo. Ok. Bueno, la gente de más de 80 años nos podrá confirmar si esto es cierto o no. Estuvo mal lo que acaba de decir, Leo. Tal vez, posiblemente. Seguimos con el material editado de Tommy Maluf.
el tercer tema que eligió para compartir con todos nosotros. Le da título nada más y nada menos al álbum que sacó Tommy el año pasado. Estamos hablando de Compaginar, que yo recomiendo escuchar el álbum como se escuchan los álbumes, de pe a pa. Suena así. Estás en Piano Bar. Disfrútalo. Seguimos en este Piano Bar de la mano de Tommy Maluf. Lo que acabamos de escuchar es Compaginar, temón, que le da nombre al álbum Compaginar que sacó Tommy
el año pasado. En lo que va de este año, Tommy tiene dos temas, corregime Tommy, subidos en, por lo menos en Spotify, así como últimos lanzamientos. Yo también tengo miedo, que escuchamos la versión en vivo, con la que arrancamos este programa, y una versión acústica de Arañas, estoy diciendo bien. Exactamente. Eso es lo último. Sí. Te escuché, loco. Sí, escuché. Sí, bien, bien. Hice la tarea, perfecto. Hice la tarea. Tommy, nos quedan dos temas en vivo en lo que queda de programa y como solemos hacer últimamente en estos últimos programas, las vamos a empalmar una seguida de la otra. ¿Te parece? Vale, joya. ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a regalar? ¿Con qué cerramos este programa? Voy a hacer primero un tema inédito, que es el tema que, vamos, que está... Ah, no, lo dijimos, ¿no? Lo de Soñadores, sí, lo dijimos. Sí, ya, señor. Que está ahí en colgado en esa live session que se llama... Sí, decime. Pará, antes de que empieces a cantar, repitamos por favor toda la información. El live session y las dos fechas que donde vas a estar en vivo pronto. Sí, la live session es Soñadores, Surajo TV, que es un canal de Mar de Ajó. Buscan Soñadores, live session, Maluf y les aparece. Las fechas son 16 de noviembre en Casa de la Canción en Birmania Bar, acá en Cava, y en Niceto Bar el 15 de diciembre, eso es con toda la banda. Va a tocar Mase también, un proyecto hermoso, así que también les recomiendo ir, eso va a ser anunciado próximamente, sí. Y yo quiero agregar a esta lista de recomendaciones que si tienen tiempo y quieren ver algo lindo, que vean la presentación en vivo de Compaginar, que está enterita en YouTube, grabada ultra profesionalmente, sucedió en la trastienda y está enterito en YouTube, de excelente calidad. Muchas gracias. A vos. ¿Con qué nos vamos, Tommy? Vamos a hacer primero Desayuno para Dos, que es una canción que le escribí a Agus, mi novia. Que acá nos acompaña en el estudio. Hola, Agus, gracias por acompañarnos. Y luego de eso cerramos con Sola y Triste en el Café. Esto, la primera canción es inédita, ¿eh? Va, está ahí en la sesión nada más, en YouTube. Presentación. Vamos, ¿eh? Bajo el mismo paraguas, la misma canción, nuestras propias miradas y la sensación de que el mundo frenó. En ese instante. Rivadavia y Entre Ríos, y una extraña confusión. Lo que somos, lo que fuimos, lo que siente el corazón. Yo que soy un principiante en el arte del amor, vos que siempre transitaste por las calles del dolor. Nena, fueron tus encantos, fue tu cuarto y tu calor. Los domingos y los jueves, desayuno para dos. Caminar a la estación, despedirnos hasta la próxima vez que nos encuentren enredados. Bajo el mismo paraguas, la misma canción, nuestras propias miradas y la sensación de que el mundo frenó. En ese instante. Frente a la Plaza Congreso, fue el regreso de los dos. Entre la lluvia y los besos, Buenos Aires nos unió. Ya no podremos caminar esa avenida sin el recuerdo del otro, sin pensar en aquel día. Fueron tus encantos, fue tu cuarto y tu calor. Los domingos y los jueves, desayuno para dos. Caminar a la estación, despedirnos hasta la próxima vez que nos encuentren enredados.
bajo el mismo paraguas, la misma canción, nuestras propias miradas y la sensación de que el mundo frenó en ese instante, en ese instante, en ese instante. El mundo frenó en ese instante, el mundo frenó en ese instante, en ese instante, en ese instante. El mundo frenó en este instante. Me los reimaginé juntitos, agarrados así, uno de cada lado del paraguas, escuchando. ¡Ay, qué lindo! Re gráfico, re lindo. Gracias. Está basado en hechos reales. Sí, claro. Y lo vi. Ese hecho lo vi. Vi esa escena. Tommy, bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Sola y Triste en el Café. Un aire de bossa nova. Tommy Maluf, en Piano Bar, en Radio Caput. Cuando quieras, Tommy. Estaba sola y triste en el café, no pensabas en nada. Afuera la espuma del mar cansada. El sol calienta al amanecer, calienta la mañana. Y las gaviotas vuelan sobre la arena mojada. Yo desconfío de todo lo que se trate de palabras. Lo verdadero se revuelca en nuestra cama. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde si te espanta la ciudad? Y en principio todo te da igual. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde si te enferma la ansiedad? La cama siempre te guarda un lugar. Ya nació el día y vos seguís acá sin decir nada de nada. Solo me ves y soltas otra carcajada. Tus ojos brillan como un par de rubíes, pesaban 2 toneladas. Y por cualquier cosa te sonrojabas. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde si te espanta esta ciudad? Y en principio todo te da igual. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde si te enferma la ansiedad? La cama siempre te guarda un lugar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas?
¿Y vos? ¿A dónde vas? Tommy Maluf, en Piano Bar. Gracias, Tommy, por haber venido. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Muy contento de haber estado acá. ¿La pasaste bien? Hermoso. Qué bueno. Me transmitís paz. Qué bueno. Me das paz y... Muy necesario en este momento de nuestras vidas. Ay, Tommy, querido, por favor, cuánto la estamos necesitando. ¿Querés hacer alguna reflexión así, política, contemporánea, social, contexto o algo? Y que no traten de no sé cuál es la posición de la radio, pero bueno, yo pongo mi posición, traten de no votar negacionistas, nada más. Lo dejo ahí. Amén, hermano, amén. Voten al normal, como dice Rebord en ese video que se hizo tan viral, ¿no? Dios mío, mamita. Si le tenés que explicar al marciano y al noruego estas elecciones y este balotaje, yo no podría. No sé, me costaría muchísimo. Necesitaría una hora, me parece. Así estamos, Argentina, así estamos, mundo. Gracias por haber venido, Tommy. Gracias a vos, Leo. Gracias, Agus, por la compañía y el aguante. Arranco a agradecer. Chino Román, gracias amigo por operarme domingo a domingo y atender conmigo esta cantina que se llama Piano Bar. Gracias al director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, que me permite el estudio para que lo convirtamos en esta cantina, para que esto suceda domingo a domingo. Gracias Mariana Malberti, amiga, por el diseño gráfico de Flyer, y a todos ustedes que están del otro lado, como siempre, aguantando esta parada. Vi los comentarios lindos de YouTube y los que me llegaron a mi teléfono personal. Gracias por eso. Gracias, Tommy. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Entonces, nos encontramos el domingo que viene. Como siempre, 20 horas, último domingo antes del balotaje. Y para los que quieran, el sábado que viene, 11 del 11, están todos invitados, entrada libre y gratuita en Pacos. Esto es acá abajo en la radio, Talcahuano 236, a 3 cuadras del obelisco. Avísenme por las dudas, por tema de espacio. Presento mis primeros 2 libros. Espero que tengan una linda semana. La vida son 3 pasitos nada más. Vamos a darlos bailando. Buena semana. Chau, chau. Todo.